Muy buenos días, gracias por estar aquí otro día más en Mediodía León. En este viernes 3 de diciembre hemos comenzado el mes. Ya estamos más cerca del final del año, 2021. Espero que el 2022 sea igual de bueno como este 2021, a pesar de las circunstancias, evidentemente, que todos conocemos. Seguro que va a venir un muy buen año. Y, bueno, hoy es el Día Mundial del Médico Internacional. También es el Día Internacional del Cine en 3D, eh, del Euskera y del no uso de Plaguicidas. Eh, también recordarles que es el Día Internacional del Síndrome de Marfa. Y bueno, eh, también me gustaría agradecer a todo el equipo de 987 por su gran trabajo, a ustedes por vernos siempre, ver nuestra cadena 987 Live y por ver Mediodía en León. También agradecer a todos los invitados tan maravillosos que tenemos cada lunes, miércoles y viernes. Y bueno, hoy vamos a tener la suerte de hablar bueno, de hablar con las chicas del fútbol del Olímpico, que pudimos estar ayer allí con ellas y grabar un pequeño reportaje en el que nos cuentan eh, un poco sobre sus inicios en el mundo del fútbol, eh, cómo está yendo el inicio de temporada, y bueno, sobre sus sueños. Eh, después estaremos en el restaurante de la Plaza Mayor, eh, que nos van a hablar sobre sus platos típicos, sobre todo este restaurante, recordarles que tienen sello de calidad y es el único que tiene este sello en Castilla y León. También estaremos con Jorge Núñez, CEO y director comercial de Energy Aid, que es una consultoría energética que está aquí en la ciudad de León, y nos puede asesorar muchísimo sobre. Bueno, pues sobre la energía, cómo es la luz y el gas, para que podamos ahorrar en nuestras facturas. Después, para finalizar el programa, hablaremos con Patricia de la Madrid. Ella es biotecnóloga, apasionada por el marketing y además es presidenta de la Asociación de Biotecnólogos en la Ciudad de León. Además, me, me confirmó que León se va a convertir en ciudad biotecnológica. Que va a responder por la sigla REAMI, que significa reunión de asociaciones de miembros de FED biotech que quiere decir representantes de todas las asociaciones de biotecnología. Esto es súper importante, ya que nuestra ciudad, eh, a partir del, del 18 al 20 de febrero del 2022, acogerá a grandes ponentes y habrá grandes actividades relacionadas con la con la investigación y sobre todo podrán disfrutar de grandes ponencias y divulgación científica. Y ahora pues nos vamos al Olímpico de León. Muy buenas, estamos aquí en el campo indoor del Olímpico de León, la verdad que son unas instalaciones magníficas, es la primera vez que entro en este campo y me encanta. Llevo varios años viniendo al Olímpico como socio y la verdad me encanta venir siempre aquí porque hay un ambiente estupendo, muy familiar y sobre todo se respira un aire deportivo, que es lo que interesa en la ciudad de León. En esta magnífica tarde vamos a hablar con las chicas de los distintos equipos, bueno, de las distintas categorías del equipo de fútbol del Olímpico de León. Y bueno, lo que más me gusta de estas chicas es sobre todo la diversidad de edades que hay, sus grandes ilusiones y bueno, sobre todo el compañerismo que tenemos aquí. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poco con Yolanda Chamorro, que ya la tengo por ahí. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? muy bien gracias por recibirnos y abrirnos la puerta de aquí de tu casa porque al fin y al cabo me imagino que te pasarás muchas horas con estas chicas y bueno es todo un honor estar aquí contigo bueno con vosotras en general gracias a vosotros por, por eso por la visibilidad que nos dais y, y poder mostrar el trabajo que hacemos día a día y, y sobre, con estas niñas y con, y con el fútbol femenino Gracias a ti, de verdad, y quiero darte la enhorabuena, de verdad, por ese premio. Haz huella de León Noticias que estuvisteis hace poco en el auditorio de León recibiéndolo. ¿Cómo fue todo? Bueno, lo primero, muchas gracias, y, y es un premio al reconocimiento del trabajo que se lleva haciendo muchos años, no solo desde que era Olímpico de León, sino cuando era León Fútbol Femenino eh, con Aurora y, y la continuidad del trabajo de, de José Pedro que, que hace que posible que el Olímpico pueda competir en las diferentes categorías. Y la verdad que fue una noche pues, muy emocionante para todas. Fue el primer equipo al completo con, con José Pedro y, y Aurora. Y creo que, que fue una noche que, bueno, especial para todas. ¿no? De, disfrutamos de, de la gala y, y de recoger ese premio que, que nos dieron yo creo que os lo merecéis de verdad muchísimo ya que vosotras sois el claro ejemplo del liderazgo femenino y bueno hay que seguir pisando fuerte como estáis haciendo entrenando y dejando el listón super alto aquí en la ciudad de león y que se vea que el talento femenino pues está ahí presente y cada día avanzamos un poco más con ejemplos como vosotras sí hay que seguir trabajando y y sobre todo trabajar la cantera y que, y que vayan saliendo niñas, ¿no? que, que sigan llevando el nombre de León por el, la máxima categoría del fútbol femenino, que, que es verdad que a veces se echa de menos y, y esperemos que poco a poco pues vayan saliendo niñas que hayan estado aquí en el Olímpico y que se hayan formado aquí. Y bueno, cuéntame, Yolanda, ¿qué categorías tenemos aquí en el Olímpico de León? Porque veo que hay una gran diversidad de edades. Pues el Olímpico de León tiene categorías desde chupetines hasta, hasta juvenil y en fútbol femenino hasta categoría superior. ¿no? Eh, en fútbol femenino tenemos equipos completamente femeninos, desde alevín, infantil, eh, el, el doble G que ha sido creado este año, el filial y el primer equipo. Qué bien, la verdad me encanta. Porque cuando les he preguntado las edades a todas ellas, eh, pues me ha sorprendido muchísimo porque me han hablado con una madurez y una solvencia que he dicho, estos valores solo los puede dar el deporte. Y bueno, y aparte, pues, Jolín, eh, en los deportes en equipo generalmente eh, el compañerismo y otros tantas pues cosas que les inculcáis vosotros aquí además de la educación que les den sus padres pues bueno es todo un, un honor escuchar a estas chicas. lo poco que las he podido escuchar ahora hablaré más bueno, hablaremos más con ellas y bueno quería también preguntarte eh, qué horarios tenéis y bueno, cómo está yendo también el inicio de la temporada? Bueno, pues cada categoría entra en un día diferente. Nos tenemos que organizar porque somos muchos equipos, compartimos, o sea, el femenino, el masculino, y el número de equipos es, es grande y nos tenemos que coordinar entre todos. Y el inicio de temporada, pues bueno, la verdad que, que está siendo muy bueno en todos los aspectos. Yo creo que deportivo y cómo están funcionando las cosas con, con las niñas. Y creo que, que va a ser un año bueno de... Tanto bueno, de resultados como de aprendizaje, que, que al final es lo que queremos, ¿no? que, que las jugadoras evolucionen y que vayan creciendo poco a poco y, y se vayan haciendo futbolistas. Muy bien, estoy segura que va, vámonos, vamos a conseguirlo como equipo aquí en el, el Olímpico de León. Yo no, bueno, de pequeña jugaba fútbol y me encantaba. Un día si eso me animo y vengo con vosotras, y me dais una clase a ver qué tal se me da. Y bueno, eh, ahora me gustaría conocer un poco la historia de cada una de vosotras. ¿Os parece? Venga, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Eh, me llamo Alba y, pues nada, muy bien. ¿Cuántos años tienes? 18. 18. ¿Cuánto tiempo llevas jugando a fútbol? Pues empecé hace ya, no sé si fueron ocho años o así, cuando era muy chiquita. Qué bien. ¿Y bueno, qué es lo que más te gusta del fútbol y de venir aquí a estas instalaciones tan chulas que hay aquí en el Olímpico? A ver, sobre todo es los... el grupo y las amigas y compañeras que vas creando a lo largo del tiempo, porque pasas mucho tiempo con ellas y acabas creando un gran vínculo y un gran grupo, a lo que nosotros llamamos una piña. Y eso sobre todo, después realmente haces un deporte que te gusta, el cual te gusta y quieres realizarlo prácticamente todos los días. Así que eso es lo, lo principal. Qué bien. Me encanta escuchar este tipo de historias porque la verdad, eh, por lo general, el fútbol siempre se ha pensado que es un deporte más enfocado a, a los hombres cuando tanto niños como niñas pueden jugar igualmente bien. Entonces, que vosotras os atreváis y rompáis pues, un poco los estándares y lo que es el cliché de que el fútbol solo es para hombres, pues está fenomenal y más ahora pues, con todo el avance en el fútbol femenino y que ya no hay que... Ayer entrevistaba a, a una árbitro, a Raquel Suárez, y ella lo decía, yo lo que quiero es que se deje de distinguir entre fútbol femenino y masculino, que solo se hable de fútbol y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Ahora evidentemente pues hablamos más para resaltar pues la importancia y el liderazgo de las mujeres en el fútbol, que se vea que podemos igualmente que los hombres, pero bueno, que no haya distinciones. Y bueno, cuéntame, ¿cuáles son o oh, quién es tu referente en el mundo de del fútbol? ¿Quién te inspiró para que comenzases? A ver, al principio yo empecé como como un deporte más, porque yo realizaba este deporte con mis amigos en el colegio como yo creo que empezamos todas, ¿no? Eh, realizando el deporte y con el tiempo lo principal es que yo tuve un gran entrenador al principio y él me motivó como a seguir y a perseguir mi sueño que era jugar al fútbol aunque estuviera en ese momento rodeada de chicos que estaba como o sea, no estaba tan tan bien visto sabes y ahora pues nada el referente ahora ninguno así como en especial principalmente mi primer entrenador que tuve que me ayudó muchísimo qué bien pues nada, muchas gracias por tu nada. aportación. Vamos a ver esta otra chica que nos cuenta. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Eh, me llamo Lucía. Lucía, ¿cuántos años tienes? Doce. Doce. Y bueno, cuéntame, ¿por qué comenzaste en el fútbol? Pues porque me parece un deporte muy chulo, ya que aparte de, pues no sé, que sea un pues bueno, eh, juegas en equipo, eh, haces amigos, eh, amigas también, y pues también, bueno, que me gustan mucho los juegos con pelota. Qué bien. ¿Y tienes algún, no sé, algún referente que te haya inspirado a lo largo de este tiempo que llevas jugando? Bueno, veo bastante el fútbol en la tele, femenino como masculino, y del masculino pues me gusta mucho Mbappé, y del femenino pues... Eh, Alexia Puteras que encima ayer ganó el balón de oro. Es verdad, la verdad me encantó, qué chica más maja y además qué bien lo hace, ¿no? Sí, es muy buena y encima muy agradable. Pues qué bien, hay que seguir ejemplos y tener esos, vamos, ese, eh, eh, imitar a una persona como ella o que sea nuestro referente, pues nos puede ayudar mucho, sobre todo ver la superación de otras mujeres, cómo van avanzando en su carrera, pues, con, pues siempre va a haber piedras en el camino, pero... Sois todas lo suficientemente pues, jóvenes y fuertes y tenéis energía para conseguir todo lo que os propongáis. Y bueno, ¿cuál es tu sueño? Cuéntame. Pues sí, me molaría mucho llegar a jugar a la Primera División y jugar en el Barça Femenino. Qué bien, estoy segura que lo vas a conseguir. Muchas gracias. Ahora a ver, tu compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Noa. Noa, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando a fútbol? Este es el cuarto año. El cuarto año, Jolín, ya llevas bastantes años. ¿Y bueno, qué es lo que más te gusta de entrenar aquí en el Olímpico? Pues que me lo paso bien, hago muchos amigos y me gusta. Qué bien. ¿Y cuál sería tu sueño dentro del mundo del fútbol? Pues jugar en primera división y jugar en femenino. Qué bien. Me alegro muchísimo, seguro que lo consigues, poco a poco. Y ahora voy a pasarle el micro, ¿te paso el micro? ¿O quieres el de tu compañero? Venga, te paso el micro. Eh, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Valeria. ¿Cuántos años tienes, Valeria? Eh, tengo 10 años. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? Eh, este es mi cuarto año. ¿Tu cuarto año también, Jolín? ¿Y qué es lo que más te gusta de entrenar aquí en el Olímpico de León? Pues que es un campo muy muy guay y que, que pues que está muy bien hacer amigas y practicar un deporte. Qué bien. Y bueno, ¿cuál sería tu sueño dentro de, del mundo del fútbol? Pues si se puede llegar a primera división y jugar con otras jugadoras jugadoras. Qué bien. ¿Y tu referente? Por ejemplo, ¿alguna persona que, con la que te identifiques o que te gustaría seguir sus pasos dentro del mundo del fútbol? Eh, haz pelicueta. Muy bien. Pues yo creo que vas a conseguir todo lo que te propongas, como tus compañeras. Sois todas encantadoras. Ahora le voy a pasar el micro a ella. Espera, mejor este, porque es que si no. Ay, <laughs> gracias. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia. ¿Cuántos años tienes, Claudia? 14. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el fútbol? sí me gusta desde, desde muy temprana edad y lo practicaba en, en el colegio y pues con los amigos y me empezó a traer y mi madre me, me sugirió apuntarme a un equipo y pues gracias a eso Ahora estoy aquí. Qué bien, ahora que dices que tu madre fue la que te impulsó a que te apuntases, me alegra saber esto, que los padres os apoyan y sobre todo que os animan a que os apuntéis a fútbol, que es el deporte que más os gusta y sobre todo eh, es vuestra pasión, al fin y al cabo. Y bueno, ¿quién ha sido tu referente o quién es tu referente? Eh, al principio no tenía ningún referente, pero hace unos años me fijé en Wendy Renard. Estaba viendo un partido en la tele y me gustó, me gustó su juego y pues si tuviese que resaltar a alguien sería ella. ¿Y cuál sería tu sueño dentro del mundo del fútbol? Seguir aprendiendo y llegar lo más alto que pueda. Sí, esa primera, primera y dentro de las capacidades lo que se pueda. Claro que sí, poco a poco, mm. avanzando cada día un poquito más. Y nada, muy bien. Le pasamos el micro a Claudia también. <laughs> ¿Qué tal, Claudia? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Claudia? Dieciocho. ¿Y bueno, cuánto tiempo llevas aquí en el fútbol? Llevo jugando 12 años al fútbol. ¿12 años? Jolín. Sí. Muchísimos años, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de entrenar aquí en el Olímpico? Ah, lo que más, las instalaciones están muy bien. Además podemos entrar al gimnasio y tenemos cos, eh, actividades que las demás, los demás equipos pues, carecen de ello. Y sobre todo hacer amigas y el grupo que tenemos. Qué bien. Veo que ninguna habéis mencionado la excelente mujer que tenéis allí, Yolanda. <laughs> en serio, siempre hay que dar las gracias, porque gracias a chicas como ellas, yo creo que, que uno se anima a jugar a fútbol, sobre todo que son un poquito más mayores que vosotras, y, y bueno, pues os inspiran día a día a jugar. Sí. ¿Y bueno, cuál sería tu sueño? Mi sueño es poder jugar mucho tiempo al fútbol y poder disfrutar de ello. Qué bien, eso es importante, sobre todo disfrutar, porque a veces cuando estamos a un nivel muy alto nos olvidamos de, de disfrutar y yo creo que es lo más importante. Sí. Y bueno, también me he enterado que una de estas chicas se va a la sub-15, tengo entendido. ¿Alguien me lo puede explicar? Porque claro, vosotras sabéis mucho más que yo de fútbol, entonces quiero a ver cómo es eso. Cuéntame. Bueno, yo, muy contenta porque ya me habían llamado otra vez, pero no llegué a ser seleccionada. Y bueno, pues eh, se intentará otra vez. Pues qué bien, enhorabuena. Eh, vas a conseguir todo lo que te propongas, de verdad. Así es que hay que ponerse. Y luego ya las cosas van saliendo solas. ¿Y cuántos días entrenáis aquí a la semana? Um, yo tres días, por lo visto, y alguno que subo con... Claro, depende con... de la sí. categoría, ¿no? ¿Y tú, Claudia? La otra Claudia. Nosotras entrenamos cuatro días, alguna semana y otros tres. Muy bien. ¿Y las nenas, las más peques del equipo? ¿Vosotras, chicas? Yo, yo entreno dos días a la semana uh -huh. y luego entreno otro día aparte, pero con, con un chico que me enseña a, a mejorar. Muy bien. Ella también, me imagino. Muy bien. ¿Y vosotras? Vamos a ir pasando el micro. Ahí. Sí, yo también entreno dos días a la semana. Dos días. ¿Y ella? Y yo, al igual que Claudia, tres. Tres, muy bien. Bueno, Yolanda, me ha encantado conocer a, a estas chicas, la verdad. Vaya ejemplo, veo a, a chicas de 10 años, con, de verdad, es que me ha sorprendido muchísimo la madurez y sobre todo lo serias, lo, lo tranquilas que están, no las veo nada nerviosas. Tengo que venir aquí más a entrevistarlas. Sí, la verdad que da gusto trabajar con ellas y, y son niñas, pues eso, que que lo que más orgullo nos da es ver su evolución, ¿no? Tanto deportiva como como personalmente. Y también quería decir que aparte de, de jugadoras, eh, lo que intentamos en el Olímpico también que jugadoras como por ejemplo Esalva entrenen a categorías inferiores, jugadoras del primer equipo que entrenen a niñas como entrenan a Valeria, ¿no? Que las niñas tengan referentes dentro del Olímpico, que que algún día pues quieran estar donde están sus entrenadoras y, y eso también lo valoramos mucho y le damos mucha importancia. Claro, ahora que me dices eso, pues creo que es una idea fabulosa, sobre todo para que vayan viendo que, aparte de poder entrenar aquí y de poder destacar en el mundo del fútbol, también hay un papel que es fundamental, que es el del entrenador y que sirve de inspiración para, pues, para las futuras generaciones, como es este caso. Sí, y sobre todo que jugadoras pues, que que aparte de que les guste el fútbol también que se formen no fuera de, de ello de pues eso de entrenadoras de bueno de eso de entrenadoras o preparadoras físicas y que, que tengamos pues esos referentes dentro del club que son muy necesarios para crear ese sentimiento de pertenencia y que, y que pues eso que las niñas pequeñas quieran ir a ver el primer equipo que, que vayan a ver a sus compañeras de otros partidos creo que eso es fundamental para que para que el Olímpico siga creciendo Estoy segura que va a seguir creciendo porque cada año me doy cuenta que más niñas participan en este deporte y tienen ganas de apuntarse y que ya no... Creo que ya eh, no hay tantos tabúes acerca de ello y que se va sobre todo normalizar algo que es normal, eh, que una chica juega fútbol porque es un deporte como cualquier otro y se tiene que dar el mismo valor a, a la participación femenina que a la participación masculina, porque evidentemente anatómicamente y biológicamente tenemos diferencias, pero tenemos, somos igualmente capaces de jugar a fútbol con una técnica impecable y con unos objetivos iguales que cualquier chico. Sí, yo es que al final ya llevo muchos años en el fútbol femenino y creo que estoy cansada de decir que, que es lo mismo. ¿no? Yo eh, muchas veces ya me olvido del tema y creo que para, para dar normalidad lo tenemos que darnos la normalidad nosotras primero: no trabajar, formarnos y ser profesionales nosotras. Eh, no por ser chico o chica voy a ser mejor o peor entrenador. Al final la profesionalidad va dentro de cada persona, independiente sea un chico o sea una chica. Yo creo que, y siempre lo dije, las primeras que tenemos que, que ser profesionales somos nosotras y dar, y dar esos pasos. Luego llegará o no llegará. Al final las capacidades van de la persona, no del sexo, de que sean. Exacto, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, sobre todo eh, dar ejemplo con nuestra trayectoria, nuestro trabajo, nuestra constancia y nada dar lo mejor de nosotros mismos. Pues chicas, os agradezco muchísimo esta gran, bueno esta gran entrevista, al mismo tiempo reportaje y bueno pues volveré otro día si os parece bien. ¿Os parece bien? Pues nada, gracias, mucho ánimo y a seguir chicas. Ya estamos de vuelta en el Plateau de Mediodía en León. Ahora nos vamos a ir a la Plaza Mayor de León para conocer uno de sus restaurantes, además con el sello de calidad de, en Castilla y León de la mejor carne. Y este, este restaurante es el kebab de la Plaza Mayor. Espero que les guste. Bueno chicos, aquí estamos en el Paque aquí lo tenemos detrás nuestro en la Plaza Mayor y para que nos cuenten un poco porque han hecho una nueva reforma en su local, en este, en este restaurante. Y bueno, vamos a ver que nos cuenten un poquito y qué tal les va. ¡Venidos! Bueno, estamos aquí. Con el, con el dueño ¿no? de, de aquí del que va de la Plaza Mayor y dinos, bueno, este restaurante ya lleva en funcionamiento ...pues un montón de años aquí en uno de los lugares pues más visitados y más conocidos de nuestra capital, que es León. Cuéntanos qué cambios, qué reformas habéis hecho en el local. Primero que todo, este local lleva casi 20 años aquí y yo como administrador aquí llevo 7 años. Entonces, este local llevaba bastante tiempo sin hacer cambio y ahora hemos pensado que hay que dar un cambio bonito. Y un poco oriental, un poco de nuestra tierra y hemos dado un cambio estilo como de mi país. Entonces, eh, todo el mundo me dice que es muy bonito y hemos traído especialmente lámparas de, de, de nuestro país, de nuestra tierra. Muy bonitas. ¿sí? Y, y, y aparte de eso, hemos hecho un cambio en nuestra carta. Entonces eh, hemos metido un poco de comida de mi país. De... Claro, entonces qué comida ofrecéis ahora que me dices lo del cambio de carta, ¿no? Eso, aparte de que va, ahora hemos metido, por ejemplo, fin de semana ahora vamos a dar eh, diferentes platos de, 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 de especial típico de mi país y, por ejemplo, arroz con pollo que es eh, típico de, de mi país, es muy rico. Son arroz basmati. Qué rico. Son arroz basmati que que son muy, muy típicos de ahí, muy ricos, con especias y eso. Y cada semana vamos a intentar para dar diferentes sabores de, de, de nuestra tierra a gente de aquí, León, y, y digo a toda gente de León que vengan aquí para probar nuestra, nuestra típica comida. Bueno, yo soy un amante de las especias, la verdad, y eh, bueno, aquí puedes comer, ¿no? Puedes comer aquí y también te puedes llevar el pedido si quieres a tu casa para, para comerlo en casa, pero decime, ¿contéis con un, con sí, un servicio tenemos, a domicilio? Sí, sí, tenemos servicio a domicilio, tenemos todas plataformas, uno de ellos es Globo, eh, Uber Eat, uh -huh. Dilibro y, y Just Cheek. tenemos todas plataformas, gente de León pueden disfrutar. Nuestra comida sentado en casa, llamando o pidiendo por plataforma. Mucha variedad, entonces, bueno, estupendo. ¿Y qué horario tenéis? Tenemos horarios nocturnos, abrimos por siete y media de por la tarde y hasta cierre, porque esta zona es como de discoteca y de fiestas, entonces aprovechamos de noche. Claro, es una buena zona y bueno, ahora en Navidad con el árbol y todo, que ahora sí. la gente se pasa a ver la decoración navideña. Pues muy bien, oye, os, eh, os digo a todos, pasaros por aquí, por el kebab de la Plaza Mayor, porque no os vais a arrepentir, yo he venido alguna vez y estoy contenta con el servicio, así que oye, pasaros. Sí, ¿Cuéntanos? Sí, quiero decir una cosa, que es el único kebab en Castilla y León que tiene sello de calidad. No hay ninguno, somos eh, primeros y único kebab en todo Castilla y León que tiene sello de calidad turístico. Bueno, pues eso es muy importante destacarlo, la verdad, el único... Eh, la, la única ciudad de, de Castilla y León donde hay pues, ese sello de calidad, y bueno, para que a todo lo que os interese, el que va a os guste, pues hala, ya sabéis dónde tenéis que venir y pasaros. Bueno, muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por venir a nuestro local. Gracias. Hasta luego. Y ahora vamos a hablar con Jorge Núñez, él es CEO y director comercial de la asesoría energética Energy Aid, aquí en la ciudad de León, pero también trabajan en varias localidades de la provincia leonesa. Y bueno, ya le tenemos por aquí. Muy buenos días, Jorge. Hola Tania, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, un poco, me pillas un poco resfriada, por eso estoy tan roja. Es que llevo toda la mañana sonándome los mocos. Pero bueno, es lo que tiene este tiempo tan frío de León. Así es, así es. Tenemos un temporal. Complicado, sobre todo la nevada que nos cayó el otro día, pero bueno, vamos pues a sí. Y bueno, pues eh, ya estuvimos hablando contigo eh, el pasado mes sobre la actualidad energética y hoy Jorge vuelve para hablarnos más sobre el tema, porque creo que es fundamental y más hoy en día, tal y como están los precios de la luz y del gas, que la sociedad en general entienda estos precios y quién mejor... Que Jorge, para que nos lo explique, bueno, explícanos un poco acerca de las diferentes reformas que está habiendo y que, bueno, que afectan a los precios que pagamos por las energías. Sí, efectivamente. Bueno, pues eh, yo creo que es un momento para hablar sobre todo sobre la actualidad del sector, dado que, bueno, la actualidad, lo que contemos ahora mismo en 10 minutos va a cambiar, porque eso no lo vamos a poder evitar por estos altibajos y fluctuación de precios tan agresiva que está viendo en el mercado, tanto en el mercado eh, de energía que engloba el mercado de luz y en el mercado gasístico, de gas. Y bueno, sobre todo, pues, y dado la, también en la zona en la que nos encontramos a esos fríos que ya tenemos por la zona, que, que al final las calefacciones ya están al día y bueno, pues que desgraciadamente intentemos evitar. Que se pase el menor de los fríos posible, que esto, aunque parezca mentira, creo que es un año importante y que la sociedad lo va a haber repercutido en su factura y intentando ahorrar y reducir los máximos costes posibles. ¿no? Respecto al tema de, de actualidad, de la que contamos, eh, comentar de nuevo para todos los telespectadores que se den cuenta de eso eh, que cambió. ¿no? El 1 de junio parece que fue una transición, un antes y un después en el que a partir del 1 de junio los peajes de, de, electricidad, de, de electricidad han cambiado y ahora pues bueno, también hablar un poco de, del cambio normativo del 1 de octubre de este año también 2021 en el que nos encontramos del de, mercado gasístico de gas. Y sobre todo, bueno, pues seguir nombrando esas condiciones tecnoeconómicas, que no solamente decir a, a todo el mundo que es importante revisar un simple precio, porque a veces se nos escapan otro tipo de, otro tipo de, de cosas como potencias contratadas, eh, una serie de conceptos, incluso seguros, que nos meten al final, que son simplemente por eh, puras comisiones que hacen los comerciales en la calle, sin mucho menos despre despreciar, por supuesto, que yo he empezado así también desde bien abajo. Y bueno, pues a partir de ahí llegan esas reformas fiscales, ¿no? Eh, respecto al tema de las reformas fiscales, hay algo que hoy me gustaría hablar, que es destacar la fecha de fin. A día de hoy no tenemos nada publicado ni en ningún Real Decreto ni en ningún boletín, ni siquiera publicado en el BOE a nivel nacional y, bueno, en este caso en el Bocil de Castilla y León, que no, no, no concuerda porque en este caso es un ámbito a nivel nacional, el, los cambios, digamos, en todo el ámbito nacional. Y decir a toda la sociedad de que a día de hoy solamente tenemos la noticia de que es hasta el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos informando hoy al día a todos nuestros clientes, deciros que se pueden pasar por la Avenida Independencia, número uno, en la segunda planta en el que tenemos nuestro departamento de dirección, en el cual yo me encuentro ahí a la cabeza, soy el culpable para lo bueno y para lo malo. Y luego tenemos nuestro departamento de administración también para, para gestionar ¿no? todo ese tipo de visitas, todo ese tipo de clientes en horario de 9 a 7 de la tarde. No obstante, somos bastante flexibles y intentamos que siempre vaya todo con una cita previa. Bueno, pues con todo esto del covid y claro. demás Tania como entenderás al final pues bueno intentamos adaptarlo así como vosotros aquí en claro. en, en, en cadena no sí sobre todo el, la, el asesoramiento que haces tú la cercanía con la que atiendes a los clientes es fundamental sobre todo transmitir confianza yo desde el primer día que te conocí dije en este chico se puede confiar y Eres una persona que evidentemente no estás engañando al consumidor, estás diciéndole las cosas tal y como son y sobre todo para que las personas de a pie podamos entender mejor cómo funciona el sector energético y creo que eso es súper importante sí, eso es, además, eh, bueno si nos paramos a, a mirar un poco al a, a resto, a cómo está el mercado, a cómo está la competencia, decir que nosotros en energy Aid no le va a venir una factura al cliente de energy Aid como tal, porque energy Aid es una consultoría energética, como comentabas al inicio de en la entrevista, en la presentación. Pero bueno, decir que trabajamos y somos canal distribuidor en toda España, en, en ámbito nacional, independientemente de la zona, y podemos asesorar al cliente, pues lo típico, ¿no? El típico, la típica persona que vive aquí en León, pues porque tiene un trabajo, por ejemplo, hablando de León, como te puedo decir, Madrid, Málaga, lo primero que se nos ocurra en este caso. Y bueno, pues eh, al final, trabajando todo en el ámbito nacional, englobamos a muchas cosas. Es cierto que hablando de esto, parece que lo estamos enfocando solamente a un ámbito residencial. Cierto es que no sería solamente a un ámbito residencial, debido a que bueno, pues nosotros trabajamos también la PyME, es autónomo, pequeña y mediana empresa o la gran industria, nosotros gestionamos todo tipo de suministros, y la verdad es que lo que yo le digo a todo el mundo es asesoramiento, es decir, estamos en un momento muy crítico, eh, un momento en el que económicamente, seguramente de cara al, al año que viene, pues empecemos a ver una, una caída de, de comercio, una caída de economía importante en España con lo cual creo que es momento de dejarse asesorar, pues porque al final sí o sí vamos a tener que estar conectados y, y conectados a una red la cual nos están dando el suministro y no es lo mismo pagar a 20 céntimos un kilovatio, por ponerlo así a grosso modo, que pagarlo a 15, por ejemplo. ¿no? Eh, luego también importante respecto a todo esto... Eh, la gente mmm, tiende mucho a que lo que escucha en televisión o lo que ve por internet etcétera nosotros somos partidarios y muy partícipes de hecho es mmm, si en algo destacamos de hecho nuestro eslogan como bien dice que es marcamos la diferencia es en algo fundamental y es como bien indicabas eh, en la introducción a esta pregunta eh, el, el marcar la diferencia con el cliente ¿cómo? muy sencillo al final nosotros tenemos un trato directo con el cliente en el que con ese trato directo que tenemos con el el cliente le estamos explicando de viva voz al cliente lo que paga por lo que paga y las condiciones que tiene. A nosotros a las oficinas eh, se nos acerca gente de todo tipo, ¿vale? Desde el que tiene un negocio y paga una factura media, por así decirlo, hasta el cliente que tiene en su vivienda un doméstico y quiere también asesorarse. No, es que yo había visto que me habían ofertado a través de una comercializada determinada, no vamos a dar nombres porque al final no tenemos por qué dar publicidad, ¿no? Pero mmm, es que me han dicho que durante cinco años me congelan un precio mmm, no es cierto. Es decir, la letra pequeña de todo eso es lo que nosotros nos encargamos de revisar. Al final, a mí que me hagan un mejor precio del que nosotros en Energy le vamos a ofrecer a través de alguna comercializadora. Eh, Muchas veces el cliente se da cuenta de que en el final de su factura está pagando más con un mejor precio. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que comentaba al principio, con esas condiciones tecnoeconómicas, revisión tanto condiciones técnicas a la hora de la potencia que tiene los seguros que pueda haber una serie de cosas y también destacar el tema de impuestos que estén regularizados que es por lo que ahora mismo estamos preocupados que solamente esa rebaja de impuestos del 5,11% al 0,5 eh, es hasta el día 31 de diciembre oficialmente ya hay rumores de que hasta el 31 de marzo del primer trimestre del año 2021 eh, dos, 2022 perdona pues eh, se va eh, se va a alargar ¿no? ese periodo porque bueno, pues se está viendo de que el mercado no va a bajar, el mercado sigue a la alza, estamos batiendo récord. ¿Hasta cuándo crees que se, vamos, continuará en este estado? Vamos a ver, las previsiones indican y por parte, a través de los expertos y nosotros al final, que estamos todo el día mirando eh, pues a cómo está el precio diario, intradiario, no solamente, bueno, pues este mes tenemos un portfolio de producto de esto, vamos a vender esto porque no hay otra cosa. Al final, nosotros somos como ese broker eh, que seguramente muchos telespectadores no, no sepan lo que significa la palabra, al final, explicar de que un broker es aquella persona la cual se encarga de revisar eh, diariamente ese precio y se encarga de revisar el por qué un cliente tiene que contratar en función de su tipo de contrato unas condiciones u otras. ¿no? Sí. Y ya la otra parte también es hablar un poco sobre los tipos de mercado sí, ¿no? que, que comentábamos este. fuera sí. de cámara. Sí. Y por qué puede ser interesante por una cosa fundamental. Eh, nosotros, sobre todo en viviendas, incluido en negocios normalmente de hostelería, que también se daba el caso de verlo, eh, los tipos de, de mercado pueden ser de dos formas. Puede ser un tipo de mercado eh, en contratación de último recurso, ¿vale? Con un PVPC, que significa precio venta a pequeño consumidor. Pero luego también tenemos la opción de eh, libre mercado. ¿Qué implica ese libre mercado? Ese libre mercado implica que yo voy a poder cambiar de comercializadora siempre y cuando lo desee. Es cierto que luego las comercializadoras nos ponen una serie de cláusulas en contrato que debemos conocer, como por ejemplo, pues una cláusula, lo, lo más común para todas las comercializadoras en España, según la ley, que esto no es que llegue una comercializadora y saque una norma y llegue otra y saque otra. Al final esto está legislado y bueno, pues tiene que seguir una serie de. De normativas, como es lógico. Eh, bueno, pues eh, ese tipo de mercado libre del cual estamos hablando y explicando, eh, al cual nos debemos de pasar y buscar una, una alternativa real para poder seguir evolucionando, ¿no? Porque esto al final es como, como todos. Eh, al igual que evoluciona el ser humano en muchas cosas, pues eh, este tipo de mercado y tal y como está este año tan, tan en auge el tema de la energía, insisto, pues volvemos a lo del inicio de la entrevista profesionalidad, buscar un profesional que nos asesore, nos tienen en Avenida Independencia, con lo cual, bueno, yo creo que ahora mismo pues nos pueden buscar ya en, vamos, ahora mismo no, o sea, ya desde hace unas semanas atrás, nuestra página web en .es, en nuestro correo electrónico también y bueno pues eh, adherido también a varios establecimientos en Jade, en el que estamos empezando a colocar ya una pegatina con un código QR ahora que nos hemos acostumbrado de... Sí, ¿eh? eso es. Entonces llegas allí con el código QR, lo escaneas y ahí ya te pone el número de teléfono con el que poder contactar y demás. Para pedir y bueno, cita. Me imagino, eso claro. es, eh, pedir cita y nosotros asesorarles. Al final decir, eh, Tania, que, que estamos creciendo de una forma bárbara. La verdad es que eh, ayer mismo he tenido reunión con todo el equipo de compañeros de trabajo que la verdad que sin ellos pues no sería posible todo esto también es agradecer a esa parte sí, por supuesto al final en este caso yo soy esa cara visible pero que recibes lo bueno y lo malo no o sea yeah. es de lo que se trata entonces bueno pues lo que estamos hablando es de que bueno estamos trabajando en una línea muy buena en una línea en, el, en la que eh, queremos una profesionalidad y una seriedad y dar la cara en el que si al cliente le llega una factura que no entiende y hay que explicarse la cuatro veces se le explica uh -huh. y por eso insisto que a veces está bien el ahorro pero sabiendo por el que ahorro porque al final claro. tú haces una contratación por internet y el día que tengas un problema estás llamando un call center que te atienden uh -huh. pues no sabemos de dónde y, y que no tienes ese trato personalizado al cliente claro a quién le estás dando tus datos Exacto. sobre toda la transparencia Exacto. con vosotros Puedes hablar con una persona, mirarle a los ojos, a ver Exacto. si ves si te están contando una milogos si es verdad. Entonces sí. tú me estás contando esto y, y vamos a ver. Tu intención es ayudar a los demás, entonces creo que es fundamental. Sí, eso es. Eh, evidentemente esto es un negocio como otro cualquiera, mm. o sea no vamos sí. a, a, a engañarnos, pero bueno sí. está claro que al final que dentro del negocio tenemos un nicho de mercado muy complejo en el canal mismo. El tema de eficiencia energética está también muy en auge y también nosotros lo gestionamos porque bueno pues son tres ramas principales en este caso como es luz gas eficiencia energética porque la gente a mí muchas veces vas por la calle y la gente te dice, ¿no? Dice, "Sí, a mí lo lleva un tal Jorge el de la luz." Digo, "Bueno, el de la luz no." Digo, "Hay algo más, ¿no?" Hay que aclarar el término. Sí, eso es, no solamente Jorge el de la luz. Claro. O Energy, sí, ahí gestionan algo de eso es, eso es Y luego sí que hay gente pues bueno, que lo valora mucho porque la verdad es que me parece que no, esto no lo habíamos hablado ni, ni anteriormente en esta entrevista, ¿no? Pero sí. ni siquiera en la anterior que hemos tenido y la hablaremos en futuras entrevistas que Muy por bien. aquí seguiré, por supuesto. El tema de la federalización. Me parece muy importante porque nosotros no hacemos un contrato hoy con el cliente y luego desaparecemos. Es decir, seguimos ahí con el cliente porque nuestro interés es carterizar claro. a todos esos clientes. Con lo cual, bueno, yo creo que aunque parezca algo de palabrería muy sencillo y que al fin y al cabo todo el mundo se vende muy bien o dentro de las posibilidades que tenga, pues decir también que por supuesto queremos demostrarlo y que nos den esa oportunidad, por supuesto, que aunque no seamos un gigante y no nos puedan buscar en internet como que tenemos 400.000 clientes carterizados, pero sí que los clientes que estamos teniendo, y esto va en aumento, son clientes muy bien fidelizados que quieren repetir con nosotros año tras año y bueno, pues eh, para eso estamos. Pues me parece estupendo, Jorge, creo que lo has explicado todo súper. Vamos súper comprensible para todo el mundo porque sobre todo a las, a, a, incluso a la gente más joven nos hace falta un poco de asesoramiento energético y sobre todo estar bien asesorados con un profesional como tú. Así que les animo a todos a que se pasen por, de verdad por su negocio. es un lugar estupendo y podemos hablar con Jorge en persona y que nos, bueno, pues que nos ayude a gestionar mejor pues de alguna manera nuestro, nuestro bienestar porque si tenemos bien contratada la luz pues estaremos mejor en casa. Eso es de eso se trata al final lo que buscamos con todo esto es no una publicidad al uso sino de alguna forma que la gente nos vaya conociendo claro. que la gente hable de nosotros y de verdad nuestro mayor nuestra mayor satisfacción es el boca a boca con el cliente o sea uh -huh. nosotros no buscamos hacer macrocontratos ni en fin no nos nos centramos más en el que el cliente hable y que sepa por lo que está hablando y por lo que tiene no contratado está claro claro bueno, Jorge, pues nada, hemos llegado al final de la entrevista. No sé si quieres lanzar algún mensaje más a todos los telespectadores. Sí, bueno, simplemente decir un poco ya en resumen para finalizar. Que animo a la gente a que quite ese miedo, sobre todo porque están acostumbrados a, a. No es que ya tuve una mala experiencia con, no es que ya me dijeron tomando un café con un amigo o amiga, no es cuestión de eso, sino es cuestión de asesorarte y que cada uno tenga su experiencia propia personal. Entonces, bueno, ahora mismo contamos con, con, con un número importante de agentes en la calle, contamos también con colaboraciones a través de diferentes organismos o, o personas, bien como empresas o bien como personas físicas, y bueno, bueno, pues nada, animo a todos a que ponga también una reseña en Google, que ya tenemos ahí nuestra ficha de Google que estamos posicionando cada vez más arriba. Y nada, que nos busquéis, somos Energía, como Consultoría Energética. Y bueno, pues para eso estamos, para, el, para el, la satisfacción de todos y, y que entre todos pues convirtamos un mundo más seguro, más estable y de más confianza sobre todo. Pues sí, claro que sí, Jorge. Creo que lo has explicado todo súper bien, súper claro y conciso. Y nada, que sigáis todos a este chico para conocer las últimas novedades en Consultoría Energética y sobre todo cualquier duda cualquier aclaración tienen su número de teléfono eh, que si lo buscan tanto en Google como en esta entrevista aparece eh, durante la entrevista aparece el número de contacto y bueno él estará encantado de ayudarles eso es muy bien pues nada más Tania muchas gracias gracias a ti Jorge de verdad ha sido un placer tenerte aquí en Mediodía en León vuelve pronto gracias respira Descubre. Pasea. Diviértete. Descansa. El medio rural está de moda. Este verano ven a Laguna de Negrillos. Es un mensaje del Ayuntamiento de Laguna de Negrillos. Agricultor y ganadero que proteges y cuidas nuestro entorno. Ahora. Nos toca cuidarte a ti. Confía tu PAC 2021 a Caja Rural, porque con nuestra experiencia, agilidad y cercanía, cuidamos mejor que nadie de quien cuida nuestra tierra. Infórmate en nuestra red de oficinas, Caja Rural, al lado de la gente y siempre contigo porque somos León. Playa. Mirad, hijas, mucho hemos viajado por el mundo y sabéis que siempre acabamos hablando más del Bierzo que de otros lugares. Siempre estamos diciendo maravillas de sus rutas preciosas, sus montañas y sus valles, sus fantásticos pueblos. Lo bonito que son sus ríos, sus puentes y sus cascadas. Los productos que nacen de esta tierra tan únicos, muchos de ellos reconocidos internacionalmente. ¿Y cómo se come aquí? Rico, de calidad y abundante. Aún así, sabemos que el Bierzo tiene muchísimo más. ¿Cuántas veces habremos dicho que tenemos que sacar tiempo para conocer mejor nuestra tierra? Pues este año, pensando en todos, pero especialmente en vosotras y vuestro futuro, hemos decidido que nos quedamos. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Hay algo que quieras enseñar a León y a todo el mundo? ¿Estás preparando alguna actividad que quieras dar a conocer? Ponte en contacto con nosotros y cuéntanoslo. Manda un correo a leon987 987 lifecom 987. Somos actualidad. Somos de León. Ahora vamos a hablar con Patricia de la Madrid. Ella es bio, perdón, biotecnóloga, apasionada por el marketing, además es presidenta de la Asociación de Biotecnólogos de la Ciudad de León. Es una chica que, con tan solo 22 años, está inmersa en proyectos de investigación súper interesantes. Además, nos ha comunicado que León va a ser la ciudad de la, de la biotecnología a partir de febrero del 2022. Así que tenemos que estar súper orgullosos, como leoneses que somos, por tener este tipo de, de, bueno, de eventos en la ciudad de León, porque van a traer a gente interesantísima. Y va a responder por las siglas de REAMI. Reami son las siglas que definen a este evento, reunión de asociaciones de miembros de, de FEBiotec, es decir, representantes de todas las asociaciones de biotecnología a nivel nacional. Por lo tanto, va a ser un evento extraordinario. Y bueno, ahora ya nos vamos a hablar con Patricia. Ahora vamos a hablar con Patricia de la Madrid. Ella es una apasionada del marketing y es biotecnóloga. Eh, además es presidenta de la Asociación de Biotecnólogos de León y también es vocal de comunicación en la Federación Española de Biotecnología, si no me equivoco. Y bueno, eh, acaba de llegar de un congreso en Tarragona de Bionorth eh, de este año. Y bueno, pues nos va a contar todo lo relacionado con el Congreso, nos va a hablar también de qué labor tienen que hacer en, eh, vamos, en la Asociación de Biotecnólogos aquí en la Ciudad de León. Y bueno, tan solo tiene 22 años esta gran mujer, entonces es todo un honor entrevistarla hoy. Buenos días, ¿cómo estás? Jolín, muchas gracias. Muy bien, estoy muy bien, nada, recién llegada de Tarragona, como tú bien has dicho. Y, vamos, no te hemos dejado y casi descansar a la pobre. llegar ayer el tren, dormir y aquí madrugar para venir aquí, bueno, <laughs> efectivamente. Eso, es vamos, eres una superwoman, no paras, ¿eh? Bueno, bueno. Mm -hmm. Tú también eres un ejemplo, una gran bueno. mujer empresaria, además. También. Bueno, cuéntame, eh, a, los, bueno, a toda la gente de León, uh -huh. sí. seguramente hay, habrá muchas personas que te conozcan, uh -huh. porque ocupando la posición que, que, vamos, que, que ostentas allí en... En, el, digamos, en la Asociación de Biotecnólogos. Sí. Eh, hablaros un poco sobre tu trayectoria para que los telespectadores vale. te puedan conocer un poco mejor. Bueno, pues yo entré en biotecnología en el año 2007, aquí, o sea, perdón, 2017, aquí <laughs> en, en la Universidad de León. Eh, los chicos que en ese momento estaban en la asociación hacían un proyecto de divulgación en colegios y bueno, pues como yo soy de aquí de, de toda la vida, de León de toda la vida, quería ir a mi colegio a mostrarles a los estudiantes de la ESO qué era la biotecnología y qué carrera estaba estudiando yo. Entonces me apunté. Y los chicos de allí notaron que se me daba bien comunicar, se me daba bien la divulgación, se me daba bien ese tipo de proyectos. Y me dijeron, oye Patricia, ¿por qué no te unes a, al equipo, a la junta directiva de, de la asociación? Y yo dije, oye mira, pues, pues no tengo problema. Y empecé en comunicación. Después pasé a secretaría, enviar correos, eh, documentaciones básicamente. Y después ya llegué a vicepresidenta y actualmente pues soy la, la presidenta. Esa es más o menos la, la trayectoria que he seguido. Qué bien. Y bueno, ¿cómo te enfrentaste? Me imagino que tu primer día en ese cargo <laughs> debió de ser una gran responsabilidad. Porque... Así es, pero no te piensas que fue mucho cargo porque tengo la suerte de haber contado con predecesores que les puedo llamar amigos y sabía que siempre podía contar con, con ellos por si tenía cualquier tipo de duda o si había algún tipo de problema o sea que realmente no ha sido tanta pues tanto sí, castigo bien. no tanto tan difícil eso es importante sobre todo respaldarse de gente en la que puedas confiar un poco y un buen equipo que te Así ayuden es. a tomar el relevo de ese puesto es. y sobre todo que te asesoren y cuál es la labor de la asociación de biotecnólogos aquí en León? Cuéntanos. Bueno, pues la asociación de biotecnólogos de León nació en el año 2007. O Se llevamos más o menos 13, 14 años eh, divulgando biotecnología y también divulgando ciencia. Son nuestras principales actividades. Hacemos actividades divulgativas, como ya conté, en, en coles, hacemos también actividades divulgativas para gente de la universidad y actividades divulgativas para pues, el resto de la sociedad leonesa, para el grosso de la sociedad leonesa, en el cual permitimos o, o damos voz a, a aquellos investigadores que están en la propia universidad pues, haciendo cosas muy interesantes, pero que al final si no estás estudiando allí o no les conoces personalmente no te dan clase, no sabes lo que están haciendo. Entonces nosotros queremos eso dar a conocer lo que se hace en nuestra universidad y también traer gente de fuera que le dé pues eso, un toque de novedad y ver que también se hace biotecnología en otras ciudades de España. Claro, y también yo creo que es muy importante la labor que hacéis divulgadora y sobre todo de investigación y, y acercarlo pues a organizaciones educativas como puede ser colegios, institutos, universidades. Claro pues es muy importante. Sí, no, muchos, muchos estudiantes en, en la ESO eh, nos recuerdan, a algunos de nosotros, de los voluntarios de Biotecnofarm, que se llama el proyecto de divulgación en coles, y muchos de ellos, pues por la charla que les vamos a dar, acaban haciendo biotecnología y luego nos reconocen por los pases y dicen, hombre, ¿te acuerdas de mí? Yo he sido al colegio, no sé qué, estuvisteis dándome una charla. Y la verdad es que te alegra, bueno, es, no el día, la semana, el mes y el año, ver que... Lo que has hecho tú ese día, que además es solo un día, unas pocas horas, a esa persona le ha servido como inspiración, ¿no? Para hacer biotecnología. Claro, yo creo que es importantísimo. Era lo que hablábamos en el evento del ayuntamiento. Sobre todo inspirar a los claro. jóvenes que podáis servir como modelos a seguir, pero sobre todo que los chavales tengan un buen modelo que no solo se fijen en cuánto dinero tiene esta persona o si es súper famoso, no, que se fijen en ¿Cuánto cosas importante sí. realmente. El dinero es importante, pero yo siempre lo digo, sobre todo ¿cuál es tu modelo a seguir? Esta persona que está haciendo, ¿cómo claro. está contribuyendo a aportar un valor? A nivel social, y yo creo que vosotros eso lo cubrís perfectamente. Muchas gracias, Oye, por tus palabras, en serio, significan se mucho. En serio, ahora en la, en la época en la que vivimos con la pandemia, eh, pisándonos un poco los talones, porque hemos vivido momentos muy difíciles, el sí. tema de la vacunación. Explícanos un poco. Sí, eh, bueno, pues nosotros, desde, tanto desde Able como desde Febiotech, que es la Federación Española de Biotecnólogos, eh, durante la pandemia, durante la cuarentena, eh, intentamos un poco pues desmentir bulos que salían, pues aquellos, ahora mismo, pues igual a algunos, a muchos os sonará como a tontería, pero en aquellos momentos se decía que en verano que el virus no iba a existir, ¿no? que por el calor como que se iba a desintegrar. Pues nosotros entrábamos un poco al trapo, digamos, e intentábamos pues, poner un poco de razón a todos esos bulos que, que surgían. Y, y nada, luego de hecho también explicábamos allá por el año 2019 dónde ha quedado eh, la vacunación a los chiquillos en los, en los colegios, cómo había surgido y mira al final dónde nos ya. ha llevado todo eso. ¿Dónde nos ha llevado? Y sí, ahora sí. que es un tema un poco de controversia que está generando en muchos países pues muchas pues, protestas, sí. el tema de la vacunación con la pandemia, lo del vamos el coronavirus, mm. el, vamos, vacunarse es un derecho, pero... Tiene que ser una obligación realmente, porque, a ver, no te quiero meter sí. en ningún compromiso. Evidentemente es una decisión vale. que toma cada persona, pero por la salud pública y en general por, pero bueno, también hay que entender el miedo de las personas. No, sí, claro, pero, totalmente. Eh, al final vacunarse es cuestión de uno mismo, es decisión de uno mismo es totalmente respetable que una persona tanto que quiera vacunarse como que no quiera vacunarse. Sí. Ahora es bien, tiene que saber los riesgos a los que se está sometiendo. O sea, sí. los datos están ahí y se está viendo que una persona no vacunada Claro. Eh, si coge el COVID, la COVID, eh, realmente tiene muchas probabilidades, más que un, no vacuna, o sea, que un vacunado, perdón, claro. de acabar en el hospital y de acabar en las UCIs, que lo que estamos viendo es eso, que al final las UCIs están llenas de personas no vacunadas. Claro, claro, y sobre todo también a mí me gusta contrastar datos y, y ver eh, pues los antecedentes de esa persona, porque igual a una persona, no digo ni joven ni mayor, mm. pero igual a una persona que tuviese otras patologías, si coge esta enfermedad, pues puede ser de ser más afectada por ella. Y bueno, eh, cambiando un poco de tema, ¿fuiste <laughs> al Congreso Bionor? Sí, así es. Con algunos de tus compañeros. Sí, el, el Bionor es el encuentro de los biotecnólogos del norte. Lo, lo conocemos así, no tanto como un congreso, ¿no? sino como un punto de encuentro entre todas las asociaciones de biotecnología que hay en el norte de España. ¿Qué tal fue? ¿Qué actividades? Bueno, ¿Qué actividades llevasteis a cabo? Pues el Bionor pues fueron básicamente dos días. Uno de ellos estuvo pues, lleno de, de ponencias relacionadas con la alimentación, la obesidad y el cáncer también. Una mesa redonda sobre liderazgo en el, en el mundo de la biotecnología. Y luego el domingo pues, eh, hubo una visita a la bodega de la universidad, de la Universidad de Rovira y Virgili, que es la universidad allí de Tarragona, y eh, también realizamos una cata de vinos. Qué bien. La cata de vino es guay, ¿no? Hombre, la cata de vino es muy bien, la verdad. Eso siempre se disfruta. Sí, sí. Y bueno, también me he enterado de, de que León ha presentado la candidatura a Ciudad de la Biotecnología. Así es. Queremos que León se convierta el próximo mes de febrero en el centro de unión de todas las asociaciones de biotecnología que hay en España. Ahora mismo son 12 pero también tenemos representantes en aquellos sitios donde todavía no hay gran biotecnología o todavía no se ha formado una asociación y queremos que todos ellos vengan aquí a León a realizar la reunión a presentar sus proyectos los que ya han hecho este año los que van a hacer en un futuro eh, y bueno pues al final eso puede ser un centro de, de encuentro y que se lleva a cabo en nuestra pequeña ciudad pero que tiene una grandeza y un poderío cultural tremendo claro y además eso yo creo que nos puede traer muchos beneficios eh por ejemplo que venga gente importantísima claro. a nivel ponentes y actividades para la ciudad sobre todo en tema de investigación que creo que es importante claro queremos darle esa visibilidad no al final van a venir eh, tanto estudiantes de grado de biotecnología de otras ciudades como ya egresados que pues pueden estar o bien trabajando o bien haciendo quizás el, el doctorado que bueno al final es otro trabajo pero más dedicado a la investigación digamos eh, y queremos eso, darles esa visión de que en León también hay biotecnología, que en León hay futuro eh, y que si se quieren, eso, quieren cambiar su vida y venirse a un sitio más tranquilo, pues oye, que León es toda una opción para ellos y que nosotros encantados de, de acogerles aquí entre nosotros. Qué bien. Estoy segura que León se va a convertir en la ciudad biotecnológica porque tiene muchísimo potencial y creo que somos un muy buen candidato y con gente como vosotros se puede conseguir estas cosas. <laughs> nosotros confiamos en ello, confiamos en que así sea. <laughs> Bueno, Patricia, ya para terminar, ¿qué consejo les das a los chicos que nos ven que quieren estudiar biotecnología o todavía no están muy seguros porque les parece uh -huh. tal vez difícil escuchas biotecnología sí. y tú, no sé si me <laughs> Bueno, pues eh, la biotecnología eh, realmente es una ciencia que estudia o que aplica ¿no? aquellos, tanto microorganismos como seres vivos o partes de los mismos, para el aprovechamiento humano. Entonces, eso abarca tanto alimentación como pueden ser pues, embutidos, la cerveza ¿no? también. Como puede ser cosmética, medicina, ¿no? con las vacunas, o sea, es muy amplio, la, la biotecnología es una ciencia muy amplia. Eh, pero yo quiero eso, invitarles, si tienen alguna duda, si quieren estudiar biotec aquí, a que nos hagan cualquier pregunta que tengan o cualquier duda que tengan, nos hagan llegar a nuestras redes sociales, a las redes sociales de la asociación, que es hable eh, barra baja león en Instagram y en Twitter o si quieren por correo a eh, biotecleon@gmail.com y estaremos encantadísimos de contestar sus dudas o de reunirnos con ellos o en caso de que sean un colegio de hacer alguna visita y explicarles un poco pues de qué va la carrera aquí en León pues sí qué interesante desde aquí animamos a todos los centros educativos de la ciudad de León que se pongan en contacto con ella con Patricia que es una sí, estupenda bien. Chica y además una profesional en todo lo que hace y tiene un equipo maravilloso. Entonces creo que es fundamental confiar en estos jóvenes que están liderando equipos y sobre todo que nos traen investigación e innovación a la ciudad. Y nada, hemos llegado al final. Te agradezco enormemente que hayas estado hoy aquí en Mediodía del León. Nada, muchísimas nada, gracias a vosotros. Cuando queréis dar visibilidad a cualquier cosa nos no avisáis y estamos abiertos. Estaremos en contacto. Muchas gracias Patricia. Hasta gracias pronto. a vosotros. Chao. Adiós. Y hemos llegado ya al final de este bonito programa, creo que hemos tenido a entrevistados súper interesantes, gente que han hecho grandes aportaciones a Mediodía en León. Desearles que pasen un feliz fin de semana, si tienen puente que lo disfruten muchísimo, mucha precaución en las carreteras por la climatología y nada, que sean muy felices y nos vemos próximamente.